personas, grafos y gestos. Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy Marifeno, son las 5 de la tarde en punto. Esto se llama Grafos y Gestos. El día de hoy no vino el señor Buitrón, pero quiero darle un especial reconocimiento a mi productor, el señor Brian Santos Coy, que vino en condiciones que yo creo que no debió haber venido, pero es para mí sin duda alguna un héroe. Isaac, que además es parte esencial de este programa, de verdad, gracias a todos los que hacen posible Grafos y Gestos, pero sobre todo, gracias a usted por vernos, gracias a ti por estar aquí. Tenemos un programa muy especial y un programa, para variar, muy difícil. Se supone que los sábados uno descansa, pero tal vez también sea un gran día para la información. Resulta que hoy vamos a tener dos testimonios del tema Mauricio Cuevas, uno por Odemaris Ruiz y otro por una estudiante del SEC que nos va a contar su experiencia. Y dirás, ¿por qué hablas más despacio? Porque no es fácil, porque no es un tema fácil, porque es un tema que se ha estado normalizando, porque es un tema que dicen ya no hablen, ya no hablen, ya no hablen, pero las mujeres valientes quieren seguir hablando y parte de la sanación es hablar lo que te duele. Tenemos una actualización del caso Héctor Parra. Resulta que el viernes pasado Ginny Hoffman habla acerca de cómo que se presentó a declarar en este tema de confesión por omisión, de comisión por omisión, perdón, donde se le... El tema es, realmente es, si ella sabía lo que estaba pasando con su hija, ¿por qué no lo dijo antes? En palabras coloquiales, vamos a ver justamente este mensaje que manda Ginny Hoffman. Sí, ya me presenté ante las autoridades, ya di mi declaración, Alexa ya fue citada, ya se presentó, ya dio su declaración y ya, ya declaramos y obviamente las autoridades son las que tienen pues el trabajo y la última palabra, ¿no? ¿Pero tú qué tienes que decir ante estos señalamientos? Pues absolutamente nada, imagínate. Obviamente, pues nosotras sabemos realmente qué fue lo que pasó, cómo pasó, y pues eso se explica ante las autoridades, ¿no? Y ellos ya saben. Muy bien, gracias a Dios. Esperando la apelación, estamos esperando fecha. Yo creo que ya nos vamos hasta el próximo año por las fechas. Pero bien, tranquilas y esperando a que las autoridades vuelvan a decidir una segunda instancia y con toda la fe del mundo. ¿Cómo ha vivido, Alexa, pues todo este proceso de ir, venir, de estar en juzgados, en demandas? ¿Cómo sientes el sentir de tu hija ante esto? Ya muy tranquila, fíjate. Ya, tranquila, cansada, obviamente, porque pues, sí ha sido un proceso muy largo. Pero muy bien, está muy enfocada en sus cosas, está enfocada en sus negocios, en su universidad. Está buscando irse también a ¿cómo se llaman estos intercambios para estudiar en otro país? O sea, ya está como en otro canal, gracias a Dios. Mire, yo creo que lo más importante es la buena noticia que nos da, es decir, que Alexa Hoffman ya está en otro canal. Es una mujer muy joven, es una mujer excepcionalmente bonita y es una mujer que sin duda alguna no la ha pasado bien desde la perspectiva que usted guste verlo y desde el lado que usted defienda. Aquí hay que hacer varias menciones. El lenguaje corporal de Ginny Hoffman, estaba yo arreglándome justamente para venir al programa cuando empiezo a ver las declaraciones y ella dice, es que Alexa a veces no quiere salir a platicar con la prensa porque algún psicólogo o grafólogo la analiza, que levantó la mirada, que no sé qué, y le pregunta el reportero de Chisme No Like, se refiere a Marifer Centeno, y ella contesta, me refiero a todos aquellos que opinan y no me parece bien que opinen, y etcétera. Aquí hay algo que es importantísimo de destacar. Cuando tú das entrevistas y las suben a redes sociales y tú eres una persona consciente que estás dando una entrevista y en este caso estamos entre puros mayores de edad, se abre el debate. Cuando tú subes un video a redes sociales, cuando Alexa Hoffman hizo su cuenta de Instagram y decidió platicarnos su historia, se le conoce como un contrato de adhesión. ¿Qué es lo que es esto? Que tú te estás adheriendo a las condiciones de la empresa en la que está sacando esta red social, por lo tanto, el contenido ya no es tuyo, es de esa red social. Y por eso es que existen los comentarios. Estamos en un país donde existe la libertad de expresión y donde cada quien puede hablar a lo que su derecho convenga. Es una persona que está hablando de un tema muy serio. Yo pienso desde el punto de vista, hablo de la normalidad como un dato meramente estadístico, pero voy a pensar en una mujer maravillosa, en mi mamá, María del Carmen Muñoz. Si Dios no lo quiera, a mí me hubiera pasado una situación así. Yo no me imagino a mi mamá riéndose
sonriendo, dando entrevistas, hablando de una desgracia personal. Una cosa es darle visibilidad y otra cosa que es diferente es de alguna forma que esta sea parte de tu permanencia en el medio artístico. Creo que los hijos no deben ser de ninguna manera un estandarte o una forma de quedarnos en esta situación. Dos, ¿se siente segura de sí misma Ginny Hoffman? Claro que sí, pues vean su lenguaje corporal. Eso sí, ¿por qué tiene las manos en el volante? Hay que tomar en cuenta que primero estaba prendido el coche, después lo decide apagar para hablar amablemente con todos los reporteros y con toda la prensa que estaba en ese chacaleo. Pero vamos a ver cómo está contenta de dar autógrafos. Le gusta a la gente, es una persona a la cual, sin duda alguna, el artista vive del aplauso. Entonces, ella misma comenta cómo se ha sentido con aquellos que la critican. Segura, alegre, una persona que además cuando contesta muy bien, asiente con la cabeza, habla más despacio cuando dice que está tranquila por el tema de la apelación. Y al final del día, lo que ella comenta es que algún día, no, las personas que no estuvieron a su favor se van a arrepentir cuando vean todas las pruebas en este documental. Hay que decir varias cosas. Con la cautela de hablar con la licenciada Samara, este no es un caso que ya haya terminado. Se está esperando una segunda instancia, que es la apelación. Entonces, es atrevido en este momento que cualquiera de las partes se dé por victorioso. No se puede, porque todavía no hay una sentencia, y mucho menos una sentencia firme. Hay una sentencia de primera instancia, pero la apelación sigue en curso. Y tal y como ella lo dice, todavía falta que, yo creo que al menos hasta enero, seguramente este año, ya no tendremos noticias del caso Héctor Parra. Vemos a Ginny Hoffman, que además, por lo que estoy entendiendo, está en un evento donde ella fue invitada y era una parte importante. Platica también acerca de su trabajo en Camaleones, en Como Dice el Dicho, una mujer que además, repito, las personas que se dedican al medio artístico, el artista en general, el cantante, el actor, pues lo que busca es ese reconocimiento, es ese aplauso. Entonces, imagínese usted cómo se siente Ginny Hoffman si no es aplaudida o apoyada. ¿Qué es lo que resulta contradictorio, querida Ginny? Que estés hablando de un tema tan serio con una sonrisa en los labios. Eso es todo, eso es todo. Y no es un comentario a favor o en contra. Ve tus videos. Tu estrategia de comunicación tal vez no ha sido la ideal porque no has logrado conectar con la gente. Creo que sería una gran pregunta y una. Vamos a pensar y conceder que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Es muy triste que teniendo tu experiencia en los medios de comunicación, la carrera artística que tienes, no hayas sabido comunicarte. ¿A qué me refiero con saber comunicarte? La comunicación es mucho más que hablar, es conectar. La comunicación es que lo que yo siento tú lo puedas entender, que tú puedas empatizar o enojarte conmigo. Desafortunadamente, creo que en este caso o no se ha sabido explicar, pero la comunicación que ella manda, y olvídense de mí, si no hablo de los comentarios en general, en esta opinión pública que hoy está abierta y a debate, desafortunadamente para ella, parece que no la respalda la opinión pública debido justamente a que no logra empatizar. Ahora, hablando de gente que logra empatizar, ¡rebelde! Porque yo digo R, tú dices BD, pero bueno, antes de eso quiero concluir el tema de Ginny Hoffman. El tema de Ginny Hoffman, que es sin duda alguna el caso que este año más acaparó emociones y el caso que este año merece toda nuestra atención, porque se le dio visibilidad a un tema, porque vimos nacer a una estrella, a Daniela Parra. Esto que quede claro, vimos nacer a una estrella y esa estrella se llama Daniela Parra, que en palabras de las personas en redes sociales, la está rompiendo bailando en programa hoy, ya llegó a la final, se ve espectacularmente bonita esta niña, la forma en que ha bailado, la forma en que ha brillado, la naturalidad con la que se expone, sin duda alguna tiene facilidad para comunicar y que no se tome esto como un pecado, al contrario, es una virtud saber comunicar, querida Ginny. Y bueno, hablando de lo importante que son las pruebas, yo les quiero regalar 10 becas para que estudien grafología con 30%. Háganme el favor de mandarme un WhatsApp al 55 6579 9813. Vénganse al Grafo Café, que yo saliendo de aquí me voy a Grafo Café, primero Condesa y luego Miramontes. Es que me queda más cerca Condesa de aquí, luego Miramontes, que está en Campeche 228, Colonia Condesa, y Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre, Churubusco. Café, pastel, grafología, y si quieres el análisis de tu letra, mándame por
por favor tu, mándame por favor tu letra por WhatsApp al 5565799813. Y dando estos anuncios parroquiales, yo muero por ir al concierto de RBD. Si alguien tiene boletos, si alguien sabe de alguna situación así, por favor llévenme. Carlos ha estado tratando de conseguir boletos, pero no ha logrado conseguir boletos. Yo hasta me compré unas botitas rosas, porque parte de este contagio social, de este contagio emocional, es que uno se quiere vestir de RBD. Por ejemplo, parte de la magia es que todas nos identificábamos con algún personaje. Yo reconozco que mi favorita era Lupita, pero a mi mejor amiga le gustaba Mia Colucci, y había alguien que se sentía Roberta Pardo, y a todas nos gustaba o Christopher Uckerman o Poncho Herrera. Pero fueron sin duda alguna un parteaguas, no solamente para mi generación, sino también para más grandes y para más chicos, porque además tú veías los vestuarios, la falda, era inspirador, y yo sí muero por ir al concierto de RBD, porque además yo fui al primer concierto que dieron en el Auditorio Nacional con mis amigas. Mi mamá nos llevó y luego yo hasta salí ronca y cenamos pizza. Vamos a un corte comercial. Yo soy Marifer Centeno y esto se llama Grafos y Gestos. Regresamos con el Junior Golpeador de Puebla. Gestos. Estoy impactada con lo que estamos hablando. Creo que todos en estas últimas horas hemos hablado del caso Junior de Puebla, Patricio N., que aparentemente salió del país. Parece ser que su papá lo mandó a California. El padre de Patricio dijo que él fue quien lo mandó a California, Estados Unidos. Dice, yo ya hablé con él, está firme en sus creencias y convicciones. Este es el joven Patricio N., es el joven que fue exhibido dando una golpiza a un policía, un guardia de seguridad en el residencial Lomas de Angelópolis, en el estado de Puebla. Se refirió al tema y detalló que su hijo está en Puebla, que está en Estados Unidos. Y bueno, quiero que veamos la imagen, porque me parece que esta imagen dice más que mil palabras. El hombre identificado como Carlos Irán dijo ante Imagen Televisión en Puebla que fue el mismo quien mandó a su hijo a Estados Unidos con el fin de que esté protegido. Ahora, fíjate tú, ahora resulta que el papá dice que el problema es que como familia están protegiéndose, porque les voy a leer a la letra, porque hay mucho odio por parte de la gente que acusa sin saber, juzgan como si fueran personas ejemplares, pero bueno, eso ya no me corresponde a mí. Y estas fueron las palabras de Carlos Irán N. En días anteriores, el turno de este muchacho había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso, hasta el día que llegó mi hijo lo trató mal, lo estuvo esperando 15 minutos porque no servía la pluma, porque no servía la tarjeta, hasta que desesperó. Y pues, si yo no digo que no, esto que estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente previo de este muchacho Jonathan. Ahora quiero que veamos la reacción del joven Jonathan, del joven Patricio, el Junior de Angelópolis, en lo que su padre de alguna forma justifica. Y yo entiendo que debe ser muy difícil ser padre. Me queda claro que no es una situación fácil, que las imágenes son muy fuertes, pero que no podemos pensar que la razón que él da, porque el antecedente que da el papá es textualmente dice, contestó de mala manera, no había levantado la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera, lo tuvo esperando 15 minutos. Imagínate que como este muchacho, qué nivel de intolerancia a la frustración, pero también qué nivel de violencia social estamos viviendo. Ahora, uno podría pensar que ahí queda el tema, ¿no? Uno diría, bueno, ahí este joven va a tener que readaptarse. Tenemos en cuenta que a partir de hace 25 años surge la sociología de la violencia, que es estudiada por criminólogos y por abogados. Ahora mismo mi productor me enseñó un video donde está la mamá de el joven agrediendo de forma muy clara a una persona. ¿Qué pasa con la violencia? Mira, en realidad es una realidad. La realidad es que hay un gran incremento
y letalidad de ciertos delitos, especialmente en una sociedad que está enojada y donde las necesidades no han sido satisfechas por completo. La violencia en sí misma es un hecho social, pero no solamente es la violencia por parte del violentador, sino que la violencia desde el punto de vista sociológico o la sociología de la violencia también habla del temor que se infunde. Es decir, parte de este rompecabezas es el terror que tú le infundes a la otra persona a través del miedo, a través de amedrentar. ¿Por qué se dice que va más allá de la criminología? Porque antes solamente nos estábamos concentrados sobre el delito y la criminalidad. Ahora estamos tratando de buscar este componente social, hay lo que se llama contagio social, que es una emoción colectiva, es decir, si yo siento ahora mismo ira y me enojo, y es muy probable que Isaac me conteste de la misma forma, se le conocen como amortiguadores en lenguaje corporal. Ahora, finalmente, creo que lo más importante es que, mira, ya tenemos la imagen de la mamá. Esta es la forma que aprendió este muchacho a resolver conflictos. La mamá es la de verde, quien claramente tiene sometida a otra persona. A mí me parece que este es un acto digno. Bueno, aparte, aquí yo creo que sí podríamos considerar flagrancia. Otra cosa que es muy importante, viendo la forma en que golpea, parece ser que tiene experiencia dando golpes, porque está a puño cerrado, ¿no? O sea, generalmente las mujeres que no somos... que no le pegamos a nadie, lo que hacemos es arañar, damos cachetadas, tenemos otro comportamiento. Esto parece que estamos viendo a una luchadora, que estamos viendo a una mujer en la lucha libre y directo contra la cara, mientras la otra persona la tiene sometida. Al final del día los seres humanos aprendemos lo que estamos viendo a través del ejemplo, mucho más que a través de las palabras. El joven Patricio N., ¿con qué normalidad habrá crecido que cree que las cosas así se arreglan? Yo creo que la mamá explica muchas cosas, creo que la señora, que además estamos hablando de una mujer mayor de edad, de una mujer que ya tiene una perspectiva hecha de la vida y que seguramente, pues esta es la forma en que educa, esta es la forma en que ve, y además, fíjate, tú trae tacones. Y la que la agarra es cómplice. O sea, la persona que está agarrando a la otra para que la sometan es cómplice. Y está a puño cerrado, la vemos que hasta traen tacones, asombroso. Trae tacones la agresora. Imagínate, esto a mí me tiene indignada, por supuesto que indignada. Me parece que estamos ante un tema que es digno de análisis y que también se le conoce como sociología de la desviación, porque es una desviación de la conducta social. Es decir, hay una desviación en la dirección de nuestra conducta. Tenemos también, que además, fíjate, golpea similar a su mamá, hablando de la importancia de los genes. El mismo tipo de golpes, a mí me parece que esto nada lo justifica. Me parece asombroso que esta persona esté libre y ande por la calle. A mí, sin duda alguna, creo que esto es algo que no debemos pasar de largo. Esa es la realidad. Esto es indignante, esto es terrible. Es lamentable que esto se tenga que hacer viral para que la persona pueda sentir vergüenza, porque si no, no pasa nada. Total, pues está callado, el silencio es muy bonito, más. Y además ya está en California. ¿Cuántos kilómetros son de aquí, de Puebla a California? O sea, no sé cuánto, pero imagínate a qué distancia tuvo que pasar a aduanas, todo. ¿Por qué? Porque aquí no pasó nada. ¿No? ¿Qué está pasando en Puebla? Que yo creo que también me señalaba mi productor. Lo que hemos visto de maltrato de animales, lo que hemos visto de personas violentas, algo está pasando en Puebla. Por eso me parece importante decir que algo está pasando que de forma colectiva que favorece al delito y a la violencia. Ahora hay que tomar en cuenta que las personas con las que nos relacionamos, es una especie de segunda familia y nos mostramos con ellos en la calle como pares. Entonces, al final del día, la violencia también te ofrece una forma de tener poder y de sentirte con cierta identidad. Y tenemos también el tema de Alejandra Guzmán, que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y da una declaración acerca de su papá, acerca de diciendo que quien haya visto este video y lo vea mal, yo no he visto el video, eso sí, yo no he visto el video de Enrique Guzmán, porque además tener posesión de ese video constituye en sí mismo un delito, pero bueno, hay gente que dice que lo tiene y que en este video sale muy mal
Enrique Guzmán, quien incluso hace bromas en este sentido. Cuando yo vi el lujo corporal de Alejandra Guzmán en el aeropuerto, primero relajada, tranquila, pero justamente cuando habla de su papá, se pone más a la defensiva y lo sigue defendiendo. Lo sigue defendiendo como hija. Entiendo perfectamente que uno no quisiera que sus papás pasaran por nada, así como los papás no quieren que nos pase. A ver, tenemos ya el video de Alejandra Guzmán. Me gustaría que lo viéramos para que lo comentáramos juntos y me digas tú qué opinas, porque está muy fuerte, eso se los puedo asegurar. Bien, el otro día comí con ella, jugamos ahí, dominó y me ganó. La veo bien también, más tranquila. Me gusta que está más cuidadita, ¿no? Porque ya está grande y de repente, pues, no es lo mismo. Y papi bien, un poco hasta el gorro de todas las cosas que dice, pero él es quien es, y claro. Pero ha aguantado. Mira, la verdad siempre es la verdad, y yo creo que a veces transversan todo, pero la verdad siempre va a salir adelante. En mi casa nunca pasó nada, fue una piñata, todos estábamos ahí, y te voy a decir una cosa, el que lo ve mal es porque está enfermo ya, pero yo estoy tranquila. Y adivinen qué, se arma el zafarrancho. Y Alejandro nos confirmó que está muy feliz en su faceta de empresaria independiente, a pesar de... Dios mío, imagínate llegar al aeropuerto. Cuando habla de su mamá, habla de ella con más fuerza, pero cuando habla de su papá se infantiliza y ni siquiera dice papá, se refiere a él públicamente como papi. Es muy importante destacar que de acuerdo a su voz, quien haya visto este video y lo ve con ojos malos, de mal pensado, es una persona que para ella y a su consideración está enfermo. La vemos a la defensiva. Sin embargo, hay que decir algo, está convencida de su papá. Está absolutamente convencida de la inocencia de su papá y que su papá, incluso dice que su papá está un poco harto, pero que la verdad es la verdad. En realidad, esto me parece muy lógico. La verdad es la verdad, la mentira es la mentira. Vamos, o sea, que creo que aquí Alejandra Guzmán, siendo escritora, lo pudo haber pensado. También es tergiversado, ella dice transgiversado. Creo que probablemente los nervios la traicionaron, pero a tal grado que vimos a una Alejandra Guzmán que en algunos momentos tiene algunas muletillas. Eso sí, espectacularmente guapa, como cantante es extraordinaria. Todos hemos cantado, bailado y su carrera no está a discusión, su sensibilidad no está a discusión, pero sin duda alguna, el hecho que las figuras públicas hagan pública su vida, pues... también nos obliga a vernos en el espejo o ponernos un sombrero diferente. Estos grafos y gestos, vamos a corte comercial. Ya está aquí la grano de Maris Ruiz. Estamos de regreso en Grafos y Gestos. No puedo creerlo, qué honor está aquí Odamaris Ruiz, que además a mí me encantan tus videos, me impresiona cómo narras los viajes. Yo muchas te sigo gracias. Desde hace mucho tiempo, pero además yo sí recuerdo haberte visto en Chabelo, que sacaban unas bolitas, ¿te acuerdas de eso? Bueno, las catafixias, las ¿no? Catafixias. Cuando hacíamos las fichitas para las sacar fichitas. La catafixia. Ajá. ¿Qué se siente ser una niña actriz o una niña conductora o una niña estrella como tú? Ay, pues gracias. O sea, yo no sé si me considero una niña estrella. Pero claro que pero sí. Pero de alguna manera sí crecí en los nuestros medios. Tiempos, bueno, a ver, en ese momento lo que había a la tele, Odamaris. Sí. Bueno, no, es que en ese momento, cuando estabas en una telenovela, todo el mundo te veía, todo el mundo te conocía. Y como normalmente pasa, también es como el boom y luego se vuelve a enfriar y son ciclos y etapas. Y las cosas que viví, o sea, bueno, por ejemplo, cuando estuve en El Diario de Daniela, que fue una novela exitosísima. ¡Ay, yo soy muy fan del Diario de Daniela! ¡Sí! ¡En el Diario sí, de Daniela! ¡Exacto! ¡Qué increíble! Pues cerramos con un final en el Estadio Azteca, no obviamente por el éxito que tuvo la novela. ¿Qué edad tenías? Tenía como 10, 11 años, más o menos. Y sí, en ese momento no podíamos salir a la calle sin que nadie, o sea, sin que supieran quiénes éramos, ¿no? Que se nos amontonaran los niños, la gente, era muy, muy, muy bonito. Yo tengo una pregunta, Maris. ¿A los 10 años logras dimensionar lo que es llenar el Estadio Azteca? No sé. O sea, la verdad yo creo que no. ¿Te ponía nerviosa? O sea,
¿Qué pasaba por la cabeza de alguien de 10 años? Porque, bueno, estás en etapa de información, ¿no? Sí, yo creo que a veces cuando algo bueno te pasa, lo digo a título personal, no puedes creer que te esté pasando algo tan bueno. Pero claro, ya soy una mujer de 30 años, o sea, soy una treintona. Ay, no, bueno, qué vieja estás. Pues algo. O sea, fui a un concierto y amanezco ronca. O sea, voy a los 90, fui a ver a Matías Groener Zabaleta, que está extraordinario, y al día siguiente le digo a Susana, ¿qué crees? Amanecí muy ronca y tengo llamado. ¿Qué se hace en estos casos? Y ya me dice, no, haz esto, aquello, para que ya... O sea, tips de cantante para poder hablar. Claro, yo no canto. Cuando canto, mi marido cree que me están matando o algo por el estilo. Pero, ¿qué se siente? Yo creo que como niño, sí tienes razón, no lo dimensionas, porque al mismo tiempo los niños somos más puros y más limpios y creemos que todo es posible. Como que todavía no estamos llenos de tantos prejuicios o límites que nos va poniendo la sociedad y la vida. Que ahorita tú dices, ay, llenar el... O sea, bueno, no porque fui yo sola. No, todo, pero ¿no? Sí lo llenaron, pero bueno, estar claro. En un concierto así, o sea, como que ves muchas cosas que pueden ser imposibles. Y siento que esas son trabas que nos van poniendo en la sociedad y en la vida. Y como niño... todo puede pasar. Entonces, como que, pues sí, o sea, como que era esa magia y ese sueño que estábamos viviendo, porque además, sí, como niña, siempre tuve esa espinita de estar en la televisión, de actuar, de cantar, que además, por ejemplo, eso de la pandilla, para mí era jugar todo el tiempo con mis compañeros, éramos amigos. Entonces, yo creo que no dimensionaba lo que significaba, pero sí lo viví con todo mi corazón, con toda mi fuerza, y pues cada trabajo que hice, no nada más ese que fue espectacular. Ese fue espectacular. Cualquier producción en la que yo estaba para mí también era un juego. O sea, nunca era pesado, no era un esfuerzo. O sea, si tenía que dejar... ¿Cuántas horas trabajabas el día en aquel entonces? Pues podía ser todo el día. Digo, varía, porque como niños tienes como... Creo que son 6 horas de trabajo y luego empiezan a correr horas extras. Pero pues cuando estás en una novela... Sí, es todo el día, ¿no? Todo el día. Pero nunca me pesaba. O sea, digo, obviamente mis papás siempre estaban así como al pendiente de mi mamá, me acompañaba y siempre fue como que de las mamás que estaban ahí viendo que su hija estuviera bien. O sea, tu mamá estaba ahí todo el tiempo. Sí, normal. Y yo nunca dejé de estudiar. O sea, era todo un show, Maribel. Yo creo que nos llevaríamos mucho tiempo hablando de esto, pero bueno, el punto era que a mí no me pesaba. O sea, es más, había comerciales, ¿no? Que llegaba a grabar y que era la madrugada y que mi mamá me decía, ya, haz como que ya estás cansada. O sea, ya, duérmete porque yo voy a ir con los clientes y les voy a decir, o de Mari se tiene que ir porque es una niña. Claro, una niña. Y a mí me encantaba, o sea, tanto que yo, lista. Y mi mamá así de, o sea, ya, ¿no? Porque ¿qué edad tenías cuando eran los comerciales? Pues como 6, 7 años. Sí, te estabas divirtiendo. Para mí era increíble, sí. Sí, claro. Y apunta un nombre y tu firma. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! Pero qué emoción y qué honor que Marifer no, me vaya no, no, a hacer al esto. Contrario, qué honor para mí. No, siempre quise, es mi este momento. Este es de gel y este es boli normal. Ahí sí hablé como española. Boli, es bolígrafo normal. O sea, la que yo quiera o tú me tienes. No, diferente. Tú elige la que tú quieras. Pues yo creo que normal, porque siento que gel me va a salir muy mal. Normal, así como escribo mi nombre. ¿No? Atómica y boli. Es que no sé por qué dije boli, la verdad, que me siento hoy. Después del golpe en la cabeza, ay, no, yo creo que he estado medio mal. Nombre y firma. No, es que no sabes el apellido. No. ¿Cómo tú te sientes más cómoda? Terca, sensible, cariñosa, corazón de pollo, muy nerviosa, muy entregada, una persona absolutamente introspectiva. Te cuesta incluso hasta trabajo hablar de lo privado, de lo que es tuyo, extremadamente clara para decir las cosas, para algunos hasta rígida de lo terca que es. Si te prometen algo, te lo tienen que cumplir sí o sí. No soportas de alguna forma ni ocultamientos ni mentiras. Aprendes con una facilidad extraordinaria. Estás acostumbrado a protegerte de cualquier cosa externa, seguramente tu círculo es muy chiquito, la gente que realmente te trata y que realmente te conoce es poquita, una persona extraordinariamente entregada, una persona intensa, una persona receptiva, te debates entre corazón y razón constantemente, muy autocrítica, muy exigente contigo, extremadamente clara sobre cómo quieres las cosas, pero también creo que demasiado crítica para juzgarte y demasiado severa y le das vueltas a las cosas y eres muy intensa y quieres saber qué está pasando todo el tiempo a tu alrededor y todo tiene que verse bonito, todo tiene que ser estético, porque así eres tú. ¡Guau! No puedo creerlo, o sea, me leíste la mano. No, es un proceso neurofisiológico. No inventes, la verdad es que, y aparte lo dijiste de una, o sea, yo pensé que ibas a tardarte un poquito más así no. Mis letras. No, y sí, o sea, sí me sentí completamente identificada. Y muy perfeccionista.
muy perfeccionista. Ay, es horrible porque pero últimamente... ¿Pero no tendrá que ver que trabajaste con Chabelo? Bueno, perdón, con Javier López Chabelo. Yo creo que sí, porque era muy perfeccionista. Porque él era muy perfeccionista, súper disciplinado, y siempre nos decía así como que en el ensayo pueden preguntar lo que quieran, para eso es el ensayo. Pero en la grabación no puede haber errores. Yo creo que tiene que ver, pero obviamente... O sea, ¿ensayaban desde... primero el programa y luego iba el grabado? Sí, grabábamos, bueno, si era viernes, ensayábamos el programa del sábado, y el sábado, después de la grabación, ensayábamos el programa del domingo, y eso era cada 15 días. En Familia con Chabelo durante mucho tiempo fue en vivo. A mí ya no me tocó esa época, ya me tocó, porque los grabados. Muchísimos años... Ajá, ya me tocó los grabados y así se ensayaba. Bueno, así yo tengo un amigo que a lo mejor conoces, que trabajaba, que trabaja en Hoy y que trabajaba en aquel entonces en Familia con Chabelo. Las de los Joaquín, Joaquín Muñoz. Claro, Joaquín por Mesa. Supuesto. Sí, sí, Joaquín Mesa. Es súper amigo, igual, lo quiero mucho. Me lo saludas. Joaquín Hola, Muñoz, Joaquín. No, que Joaquín Muñoz es el que defiende que Juan Gabriel está vivo. Perdone, por favor. Joaquín Mesa y Ari, su esposa, que son increíbles. Y ahora, a Chabelo, cuando yo lo conocí, lloré, es una cosa muy chistosa y muy fuerte, porque no crees que lloré de la emoción. Lloré. ¿Qué te hizo? No, exacto. No, era un gran tipo, sin duda alguna, pero estaba yo haciendo grafo entrevistas con Carla Estrada, y aquel día que me tocó entrevistarlo, llegué a su oficina, que era un foro grande, me acuerdo, frío además, ese foro. Sí. Y llegué y le dije, no, iba yo con Gus Rodríguez y con mi camarógrafo, íbamos a dos cámaras, ¿no? O sea, todo muy acá, según yo. Y Arturo Lorca había cuadrado la entrevista con Javier López Chabelo. Entonces, llegué y le dije, venimos a la entrevista, y Javier López me dijo, no le voy a dar ninguna entrevista, porque ya me dijeron que usted se dedica a hablar mal de las personas, ¿no? Y en ese entonces yo no me dedicaba a eso. Ahora ya. A la fecha no, pero en aquel, no, les juro que en aquel entonces no, pero entonces, y que le habían dicho que yo hacía eso, y me acuerdo porque les juro por Dios que ni a la fecha hablo mal, o sea, hay cosas que no puedo aplaudir, pero ¿qué más quisiera yo que todo fuera Hilada Madrina y Cenicienta? Por Dios santo, casi me gustaría. Que luego me dicen, ¿por qué rezas? Bueno, porque crecí con mi abuelita oaxaqueña, y mi abuelita para todo dice, por Dios, perdónenme, por favor, soy mocha, nieta de oaxaqueña, de escuela de monjas, ¿cómo esperan que sea? El punto es que lloré y me dijo, disculpe, señorita, ¿cómo le puede pasar esto a un viejo lobo de mar? Haga conmigo lo que quiera y se portó increíble. ¿A poco? Así era siempre. O sea, así se como que se retractó, se conmovió, dijo, me pasé, o sea, qué bueno, ¿no? ¿Cómo o fue sea, tu experiencia con él? Pues conmigo siempre fue... todo muy respetuoso, lo digo desde la primera entrevista, o sea, hice un casting y ya después me tocó una entrevista, ¿no? Platicando con él, y él siempre nos hablaba de usted, eso me acuerdo, o sea, era, sí, o sea, pues era sí, hablaba de usted, era así, nena, ¿cómo le va? ¿Cómo está su familia? Lo que sea, igual siempre como muy imponente. O sea, siempre era como verlo así de, hola, señor, no sé si me da como le visito. Usted ya era marcar una distancia, exacto, ¿no? Que también es generacional, pero sí es marcar una distancia. Y pues es el jefe y es toda una institución. Pero viajamos mucho de gira con él. O sea, a veces grabábamos y luego a los 15, o sea, al siguiente fin de semana nos íbamos y nos cuidaba mucho. O sea, al principio iba nada más con otra compañerita y gente de producción. Luego ya se integraron otros chavos. Y si nosotras decíamos, ay, queremos ir a la feria, era como, Leoncio, por favor, ¿podrías acompañar a las niñas a la feria? O sea, obviamente no nos dejaba solas, era como que alguien las vigilara. Queremos dejar la alberca, era como avisarle nada más para que él supiera que estábamos bien. O sea, siempre nos cuidó mucho. Con mi familia también fue muy bueno. Tuvo como ciertas cosas muy lindas que hizo, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, él me dio un permiso, así que era así súper, o sea, es que como que a su programa no podías faltar, ¿no? Claro. Y yo tenía que estudiar en las mañanas porque estaba haciendo la carrera en el sistema abierto de la UNAM, entonces yo iba los sábados en la mañana y grabábamos. Entonces como que después de la universidad ya corría y llegaba a la segunda parte del programa. Pero era como súper buena onda porque me permitía seguir trabajando, ¿no? Con él. Yo tuve muy buena experiencia. Obviamente también me tocó ver la parte de Javier de miedo, de enojado. O sea, eso de que un error y sí se enojaba muchísimo y a veces sí podía llegar a ser grosero. Y la producción se tensaba en automático, ¿no? Sí, claro. Entonces, el jefe. Pero sí también siento que tenía detalles muy, muy lindos con la gente. O sea, te apreciamos el corte comercial y regresamos. Vamos, sí. Vamos.
Estamos de regreso en Grafos y Gestos. No creo que sea yo más joven. Estoy apantallada con Odemaris Ruiz. Bueno, decía mi marido, oye, cuenta bien las cosas. Bueno, cuando acabó la entrevista, me dijo que, bueno, nos hicimos amigos, quedó muy contento. Obviamente alguien trató de sabotear la entrevista en aquel momento. Y fue muy feo para mí. Sí, mala onda. Decía Gus Rodríguez que de pronto nada más se me pusieron los ojos rojos de la tristeza que me dio y me pareció un hombre excepcionalmente inteligente. Muy. Y ahorita Odemaris estaba contando algo que a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, estoy sorprendida. Una semana antes de que... ¿Sí lo puedo contar? Sí, claro. Ah, ok. Dije, no vaya a ser yo la de malas. Una semana antes de que muriera Chabelo, ¿tú soñaste con Javier López Chabelo? Sí, yo creo que fue hasta menos de una semana. O sea, es que yo había hecho unos videos porque la gente me preguntó en TikTok de él, así como, ay, tu anécdota de cuando estuviste en familia, porque además yo hice mi tesina, o sea, de titulación de la universidad. ¿Qué estudiaste? Estudié Ciencias de la Comunicación. Entonces quería hablar como de un programa que había durado tantos años. ¿No? ¿Cuánto entonces, duró no sé, como con Chabelo? Más de 40 años, yo creo. Ya ¿en no sé serio? Al final cuánto fue, pero rompió récord Guinness y todo. Entonces yo hice como mi tesina de la metodología, del proceso, o sea, el proceso de producción de Familia con Chabelo y todo. Bueno, el punto es que lo conté en TikTok y yo no sé, o sea, yo digo, no sé si era por eso que lo tenía como tan presente y soñé con él y soñé que regresábamos a grabar un programa así, o sea, pero en esta edad, no como cuando estaba niña, ¿no? Ajá, haciéndolo. Y luego a los dos días, creo que dan la noticia, o sea, fue como, para mí sí fue, o sea, no, súper fuerte, o sea, súper impactante, súper triste, porque digo... 48 que... años duró al aire, Chabelo. ¿48? Eso dice nuestro productor, Mira Santos Coy, sí, 48 años. Muchísimo tiempo. Fue muy bonito, o sea, yo lo quiero ver como si se hubiera despedido de mí, no solamente de mí, de todos nosotros, porque en mi sueño toda la producción estábamos ahí haciendo su programa, que para él era de verdad su vida y era súper importante. Pues mira, la realidad, y creo que te lo había comentado, que... La ciencia no ha negado que existan los sueños premonitorios, aunque sea una vez en la vida. Yo sé que lo que tú soñaste, pero tal vez fue una especie como de despedida. Sí, yo sí lo veo. De algo que no tenemos certeza de cómo funciona, ¿no? Te vas dando cuenta cuando se muere alguien, cómo se te presenta de ciertas formas o de ciertas maneras alguien que te quiere. Y yo pienso que Javier López Chabelo te quería, Ode, porque entre tantas niñas, entre tantas personas que hubieran estado pues muy contentas de estar en ese lugar con esos vestuarios que usaban y esos Navidad adornaban de Navidad y a ver, todo el mundo se despertaba a verlos. Sí. Sí, yo siento bonito eso que dices, creo que sí me quería, que tuve una relación bonita con él, incluso ya después de que yo no estaba en el programa, de pronto en Televisa pasaba a saludarlo al foro, siempre fue súper lindo y hasta el hecho de haber hecho esos videos, ¿no? De él, siento que fue bueno, sin saberlo, como un homenaje de recordar lo bonito de lo que viví, de lo que yo recuerdo, ¿no? De porque pues ya la verdad dije puras cosas bonitas de él porque es lo que yo viví, ¿no? Contigo fue muy bueno, hasta por el permiso que te dio, la oportunidad que te dio. O sea, claro, o sea, no, porque decías que cuando se enojaba todo el mundo se asustaba. Ah, no, sí, temblábamos todos, o sea, el señor está enojado, no, qué miedo. Eso pasa con los jefes, sí, da miedo. No, enojado. No, pero además tú que lo conociste, como dices, la personalidad que era, la voz que tenía, o sea, el tamaño que era como, no. Sí. Pero aparte decía que él incluso estaba enfermo de la garganta y no podía hablar como Javier López, pero como Chabelo sí. Qué sorprendente, ¿no? Sí. Decía que era su hijo el programa. O sea, en familia era su hijo. Decía que cada programa... Estamos viendo unas fotos tuyas en familia con Chabelo. Sí, de hecho, ahí cumplí años, creo, ¿no? Porque se ve que hay un pastel y estoy con un cuchillito para partirlo. ¿Estaban de moda los piojos en el pelo en ese momento? Pues yo creo que sí. Bueno, nos poníamos de todo, colitas, chinitos, así casi. Yo me acuerdo de los vestuarios, eran padrísimos y tenían pompones a veces, ¿no? No, eso sí que no. Ah, no. Yo creo, a lo mejor los anteriores, porque antes de nosotras hubo unas chicas más grandes, o sea, cuando hizo el cambio de sus edecanes, ¿no? Ajá. Entramos Viviana y yo, y estábamos muy chiquitas. Ellas ya, no sé, tendrían como veintitantos o veintes, no sé. Sí, tú y nosotras tenías. Entramos de 14 años y éramos solo nosotras dos, entonces eran como, ay, las niñas así chiquitas, o sea, chiquitas. Pero
Y la luego se están modernizando los vestuarios, ¿eh? Ahorita que estás, Sanido, ahorita que estás haciendo, porque yo te veo en TikTok y siempre me sales en Para Ti, siempre te veo, me gusta lo que haces, me gusta que viajas y que además lo explicas bonito, normal, ¿no? Digo porque hay veces que lo explican como muy complicado y uno quiere como esos videos de, a ver, ¿a qué voy a hacer? Pues yo trato de contar mi experiencia como la estoy viviendo. De hecho, a veces siento que me falta todavía documentarlo un poquito mejor y poner quizá más datos y ser más precisa y estoy como contando lo que me está pasando. Yo empecé a subir videos de viajes porque me apasiona, porque realmente me encanta. Empecé a trabajar desde niña, desde los 5 o 6 años, y como que siempre había estado novelas, castings, no sé qué. Entonces, como que yo quería irme y conocer el mundo y no me daba la oportunidad. Y cuando lo hice, pues ya dije, no puedo parar. La actuación me encanta, es algo que quiero hacer hasta el resto de mis días, pero sí de reconocer que lo he dejado un poquito de lado, especialmente con la pandemia. Yo hice una serie con Carla, la de Silvia Pinal. Sí, sí, exacto. Sí. Que fue antes de la pandemia. Con Carla Estrada. Con Carla Estrada. Con la gran Carla Estrada. Con la gran Carla Estrada, que también es una mujer que admiro muchísimo y que quiero yo mucho. Yo también. Y y cuando llega la pandemia, como que pues todos nos encerramos un poquito, dejé de estar visitando Televisa o las producciones. Ajá. Y como ya subía videos de viaje, pero siempre lo hice con esta, de verdad, genuina intención de motivar a la gente de tú también puedes hacerlo. Mira, se puede desde mochilera, que yo me he ido de mochilera. O también puedes irte con más lujitos o así, pero hay muchas formas y mostrar lugares. Y pues gracias a Dios, o sea, empezó a llegar como ya también sí, trabajo. Sí, yo te sigo por eso. Sí, ahora ya la gente me conoce yo de viaje más que de actriz. Entonces. No, o sea, te acuerdo que te conozco como actriz, claro que reconozco tu trayectoria, claro que recuerdo el final del héroe de Daniela, por supuesto que sí, pero reconozco que logro diferenciar, que me gusta, o sea, me gustan tus videos y de repente digo, ay, pues a ver si ya fue ahí, ¿no? O sea, he buscado videos específicamente para ver si ya fuiste ay, a ese lugar. Ay, sí. Eso se siente muy bonito, me pasan muchos lugares, Mari, pero muchos. Es que tenemos muchas ganas de, oye, y algo que lo pregunta la gente en redes y a mí me, la verdad es que me da, y por eso fue que te pedí permiso de preguntarte, uh-huh. Ode, tú trabajaste con Paulina Florencia e hiciste un TikTok que se hizo extraordinariamente viral, abrías la computadora y salía tu cara en gigantesco diciendo, Ode Maris Ruiz confiesa lo que vivió con Paulina. Ah, no, bueno, es que además ya luego los títulos que sí, son maravillosos, muy creativos, hombre. Pues, híjole, dudé, me habían hecho varias preguntas acerca de esta situación, porque obviamente la gente recordaba, bueno, algunas personas recordaban que habíamos estado juntas en el programa, porque también cuando hice estos videos de TikTok con Chabelo, bueno, de Chabelo, ella también hizo uno como un dúo, creo, platicando algo de lo que yo dije. Entonces, por eso la gente me preguntaba y decidí contar mis recuerdos, porque tal cual son mis recuerdos. O sea, yo no quería, a lo mejor es imposible no emitir una opinión o un juicio al respecto, pero yo lo que quería era decir lo que yo vi, me acuerdo. Lo que tú viste, ¿qué fue lo que tú viste? Pues obviamente también la gente me ha atacado mucho por lo que dije, pero yo recuerdo que Paulina era una niña que estaba muy sola, o sea, es la verdad, o sea... Que además es parte de, bueno, esto ya lo estoy diciendo yo, es parte del modus operandi aparentemente. Pues, o sea, digo, obviamente sí era una niña que al estar sola es lógico que estás en una situación más vulnerable, ¿no? Entonces, entiendo que mucha gente ha dicho así como de, pues la mamá la quiso rescatar y defender y pues, digo, son las mamás son sagradas y probablemente sí. Yo no conozco esa situación ni realmente el motivo por el cual ellas se hayan distanciado. Solo sí recuerdo que, pues, o sea, sí, o sea, que te soy sincera. Yo, sí. Yo entiendo por qué Pau decía que su mamá no, ¿sabes? Como que no se identificaba con ella o eso. O sea, de lo que yo recuerdo digo, pues sí. No había una buena relación con la mamá. No es que no hubiera, yo estoy metiéndome en algo que no, realmente no lo sé. No es que no hubiera, porque probablemente sí se llevaban bien, quizá eran como, lo que yo dije, como amigas. O sea, parecían amigas, no mamá e hija. Claro, porque tu mamá es una autoridad. Pues sí, o sea, yo siento que tienes como más esta protección de la mamá y yo siento que Pau pues sí andaba muy solita. Eso es lo que quería decir, la verdad.
no, tampoco conozco la situación de por qué ellas se hayan distanciado y si sí fue ese específicamente. Luego se quedó a la carrera de fashion, Jesús era su profesor de marketing, y esto yo creo que ya lo vemos la próxima semana con mayor detalle. Mientras, por cierto, están las becas para estudiar perito en grafología. Si quieres o tu lenguaje corporal o tu grafología, mándame un WhatsApp al 5565799813. Y Ode, yo quiero agradecerte no solamente que hayas venido, sino también tu sensibilidad, el cariño con el que nos has tratado, el respeto con el que habla de los temas, y yo creo que eso muestra tu grandeza emocional y tu fortaleza, porque has tenido una vida en la que yo creo que salir en televisión muy chiquita te hace ver la vida de forma distinta y te hace madurar de forma diferente, ni bueno ni malo, simplemente creo sí. que te hace ver la vida uh-huh. distinta, ¿no? El ser famoso de chiquito y esta sencillez y esta claridad y esta capacidad que tienes para ser respetuosa y comentar estos temas y para hacerlo con esa valentía, yo la admiro profundamente. Muchas gracias, Marifer, de verdad me dio mucho gusto conocerte. ¡Ay, a mí más! Estar aquí, que me leyeras mi firma, ya tengo grabado ese de pedacito para después analizarlo, y yo feliz de regresar, y que ojalá hagamos más cosas juntas. Te lo suplico, a ver si vienes la próxima semana, yo más que feliz. Muchas gracias a todos, de verdad. Me gracias he pasado por muy todo, bien. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Grafos y Gestos, hoy con la grandísima Odemaris Ruiz. Gracias.